teléfono que estamos saboreando unos ricos y deliciosos tacos al pastor aquí en Taquería El Paisa. Una taquería medio famosa aquí en el rumbo. Y bueno, vamos a ver nada más. Carnita de puerco preparada pues, en el trompo, un tipo de, a llamar de horneado. Los tacos al pastor, los tacos árabes aquí en México pues tienen pues orígenes en la comida árabe, ¿no? Bueno, tiene una forma parecida a cierta forma en que se prepara la carne en Medio Oriente, ¿no? Y bueno, pues, pero hasta acá han llegado pues más o menos esas influencias y miren, tenemos una muestra de esta gastronomía. Bueno, nos vamos a comer unos ricos tacos al pastor aquí en la taquería El Paisa. Son tacos de carne de puerco. Bueno, están preparados, van con su piña, su cilantro, su cebolla, bueno, limón y sal al gusto. Bueno, pura sabrosura. Hola, hola, un saludo especial a toda la gente que nos ve a través de este su canal, La Huella del Nahual. Empezamos con saludos internacionales para toda la gente que nos ve ahí en Estados Unidos, para Magali Barrera ahí en Texas, Alberto Saldaña allá en San Luis, Missouri, para Juan Zambrano allá en Seattle, Washington, y para toda la gente mexicana y de la comunidad latina que nos ve a través de su canal, un abrazo para todos ellos. Para la gente que nos ve en Europa, como nuestra amiga Cristi López, allá en España. Para nuestro amigo Guillermo, allá en Edimburgo, Escocia. También para la gente que nos ve en otras partes de aquí, de la República Mexicana, como es en Guanajuato. Para nuestro amigo Martín Flores, un saludo para ti. También para la gente de la comunidad, aquí del barrio. Para nuestro amigo Eduardo Padilla, que es vecino de aquí, un saludo para ti. También tenemos un saludo para la gente allá de Guatemala, para nuestro amigo Aéreo, un saludo para todos los chapines, para toda la gente de Centroamérica, con mi amiga Hop, con mi amiga Carito allá en Costa Rica, para mi amigo Eder allá en El Salvador. También tenemos saluditos especiales para pues, la gente que con su participación pues ha ido generando este espacio. Pues agradeciéndoles a todos pues sus comentarios, sus suscripciones, todas sus participaciones para poder ir dándole forma a este proyecto, a esta comunidad. Y pues seguimos con saluditos.
para Ulises Martínez, Lina Barbosa, para Zoe Laurita, para Ricardo Mendoza, para Oscar García, para Agustín Salas y para nuestro amigo Ugor. También recordándoles que, bueno, nuestro canal, si bien hemos hecho más videos de gastronomía, de comida, pues en realidad pues busca mostrar la cultura popular en general, ¿no? La comida, la fiesta, el baile, la música, y diferentes formas de en cómo la gente convive y lleva el día a día, ¿no?, en sus comunidades. En lo que nos toca aquí, en el, bueno, en la parte del Estado de México, aquí en el centro de la República Mexicana, esperamos poder ir creciendo y ir compartiendo pues otras formas de vida que tienen su identidad propia en otras comunidades de otras partes de la República, incluso de aquí de la misma Ciudad de México y de la zona conurbada aquí en el Estado de México. También un saludo, bueno, seguimos con saludos a lo que es nuestro amigo José Hidrogo, para Iván Villanueva, para Heriberto Saavedra, para el novio de tu mami, un saludo para él, para Antonio Laurido, también para Killer, para también Jorge Ansúrez y Pedro Lambada. Pero tenemos lo que es también queremos sugerirles otros canales que yo también veo, como es el de La Capital, también lo que es la Ruta de la Garnacha. Son canales que también están muy dedicados a la gastronomía mexicana, y también recorren o hacen comida. Y bueno, pues ahí se los voy a dejar para que nos vean. También vamos a mandar saludos para Juan Enkel, para Ernestito Barragán, también para lo que es Emsol Gardel, para Paco Paz, para Francisco Hernández, para Fernando García, para Lucía Barrera y su esposo Luis de Jesús, también para Patricia Flores Anaya. Y bueno, recordándoles que este proyecto pues, es lo que es gracias a ustedes, y esperamos traerles más material que sea de su agrado. Y pues ya saben, comenten, suscríbanse y compartan. Y bueno, síganos a través de esta senda llamada La Huella del Nahual.